explica lo que pasó hoy. Álvaro Gutiérrez, lo escuchamos. Bueno, se explica... Mirá, yo creo que estos partidos al final del campeonato, donde hay muchas cosas en juego, donde, por ejemplo, Rampla, que vino muy motivado a jugar contra nosotros, porque, bueno, si bien había perdido la categoría, jugar contra un equipo grande, todos los equipos son vidriera, todos los equipos que vienen a jugar contra Nacional o contra Peñarol. Nosotros jugábamos con la presión de que no podíamos perder, creo que hicimos un buen partido, pero bueno, la mala suerte en varios de los goles, que los rebotes siempre le quedaban a ellos o desviaban al golero, que iba a una trayectoria preestablecida de la pelota, hacían que, bueno, que siempre le tuviéramos que correr de atrás. Creo que se mostró personalidad. Creo que nos pasó un poquito lo mismo que contra Defensor, ¿no? Hicimos el gol, tuvimos las ocasiones para liquidarlo, perdonamos y después nos convierte, ¿no? Eso nos hizo jugar, aparte de toda la presión, sabiendo de todo lo que estaba en juego hoy, con la desazón de que cada vez que te llegaban te metían un gol, a veces merecido, otras veces no tanto, y que nosotros errábamos goles, ¿no? Entonces... hoy había que ganar y se ganó. ¿Fue un partido en defensa y otro partido en ataque? En general, digo. Mirá, yo creo que en defensa se estuvo bien. Por supuesto que nos metieron 3 goles y es para analizar. Por ejemplo, el tercer gol de ellos es un remate de afuera del área que se desvía uno y el golero queda parado. Eso no hay como trabajarlo, ¿no? Eso muchas veces ahí es el factor de suerte. Vos podés decir, bueno, está, tenían que haber tapado el tiro de afuera del área, pero como te decía, Rampla se vino con todo, trataba de crear superioridad numérica, a veces hasta quedando desguarnecido atrás y bueno, nosotros ya te digo... tratamos de controlar el partido, pero muchas veces cuando jugás con un equipo que ya no tiene nada que perder, que solamente tiene para ganar, te puede pasar eso, ¿no? ¿Qué decía Mejía en esas jugadas en defensa, incluso en un festejo de gol, él se te arrima al banco? Lo que pasa es que una cosa que yo ya iba a hacer, ¿no? Pero me decía que bueno, que con la línea de 3 quedaban muchos espacios porque nos estábamos yendo todo al ataque, ¿no? Porque necesitábamos el gol, que lo conseguimos. Enseguida de eso, Luis me decía, vamos a pasar a línea de 4, y que era lo que ya teníamos planeado, ¿no? Volver a la línea de 4, hacerse fuerte, porque ellos venían con mucha gente y cuando juegas con línea de 3, pasa eso, ¿no? Te arriesgas más atrás para tener más gente adelante. Álvaro, por acá, empezaste como técnico de Nacional esta temporada, con 9-8 puntos abajo de Peñarol. Hoy, a una fecha de terminar de clausura, con una victoria ya obtenés la anual. Imagino que eso también te genera mucho orgullo, ¿no? No, por supuesto, el orgullo de bueno, no solo nuestro, principalmente por los jugadores, por los dirigentes, por los hinchas, por toda la gente que trabaja día a día para Nacional, sabiendo que de repente tendríamos que estar mucho más cómodos, ¿no? Pero bueno, hoy dependemos de nosotros y bueno, queda un partido solo, pero viste cómo es, cuando íbamos 8 puntos, en una semana prácticamente perdiste la ventaja, entonces hoy hay que ir con cautela. Y jugar como jugamos este partido, a muerte sin regalar nada. Álvaro, hoy le diste la confianza al Pitu Pablo Barrientos, anduvo muy bien. ¿Cuáles son los partidos para Barrientos y cuáles no? Bueno, Barrientos, por supuesto, como todos los jugadores, ¿no? Algunos tienen sus pros y tienen sus contras. La contra de repente que puede tener es que de repente la dinámica que tiene un volante hoy mixto no la tiene. Pero tiene la ventaja que hace jugar al equipo, coloca pelota de gol, le da la tranquilidad que creo que nos faltó en algún partido anterior. Por eso creo que hoy la inclusión del Pitu, bueno, por lo que demostró él, no es que yo haya acertado, es que él anduvo muy bien. Entonces dio pases de gol, algunos se hicieron, otros no, pero hizo jugar al equipo. Álvaro, ¿el cambio de Bergesio en su momento fue más pensando por las 4 amarillas o por una razón física futbolística? No, fue pensando que él ya tenía amarilla, que lo estaban buscando constantemente porque sabían que Bergesio tiene un temperamento particular. Rampla se estaba viniendo, entonces digo, bueno, vamos a preservar, vamos a sacarlo para que no quedarnos con 10, porque hubiera sido realmente algo muy malo que nos había pasado ya con Defensor. Un poco también porque... bueno, tenemos un partido enseguida ahora el domingo que hay poco tiempo de recuperación y bueno, es bueno también que haga un poco menos de minutos
y bueno, porque necesitábamos un poco más de aire fresco, principalmente para tratar de obstaculizar las salidas de ellos desde atrás, que si no manejaban muy cómodo la pelota. Hablando del domingo, ¿cómo te imaginas ese partido con Juventud? Le ganaron dos veces este año y ya le ganaron en el Parque Artigas, donde van a jugar ahora el domingo. Bueno, yo creo que va a ser un partido dificilísimo, porque a lo mismo que Rampla van a venir muy motivados a jugar contra Nacional. Y bueno, sabiendo que ellos pueden dar un golpe en lo que es el campeonato, principalmente para nosotros, ¿no? Porque ellos lamentablemente ya perdieron la categoría, pero bueno, partido duro, difícil, donde cuando se juegan cosas importantes, muchas veces es muy difícil que el equipo logre la soltura que de repente puede lograr en un partido a mitad de campeonato. Lo importante esta noche, ¿era ganar o el esquema táctico, Álvaro? No, lo importante era ganar. Si yo hubiera hecho un esquema táctico brillante y perdíamos, no importaba. Hoy, jugando feo, lo que necesitábamos era ganar y se ganó. ¿Te cambió en algo la...? A ver, dale. Bueno, Seba Fernández es un jugador que es emblema de Nacional, ¿no? Es un jugador con mucha experiencia, muy vivo. Tiene gol, tiene, ¿cómo te puedo decir?, ese aplomo que tienen los jugadores ya con experiencia, y aparte tiene un recorrido que no es normal para su edad, porque él se entrena a muerte y lo vemos en la cancha, ¿no? La verdad yo estoy muy contento por él, porque hoy le dio el triunfo a Nacional. ¿Cuánto cambió en el ánimo y en el planteo lo que pasó ayer en el Paladino, concluido ese partido? Y mucho, la verdad que mucho, ¿no? Porque golpea fuerte, ¿no? La otra vez, el otro día con Defensor, nos fuimos del partido. Después de esa jugada polémica nos fuimos del partido totalmente, con rojas y perdimos. Tuvimos dos rojas, perdimos el partido. Y bueno, realmente cuando vos ves que tenés la posibilidad otra vez, cambia porque no tenés que estar dependiendo de nadie ya, ¿no? Entonces, evidentemente que cuando el que te persigue pierde algunos puntos, vos te alegrás por vos, ¿no? Porque tenés las posibilidades intactas. ¿Cuánto te jugás el domingo vos y cuánto se juega Nacional? Yo creo que somos todos uno. Yo ahora soy el entrenador de Nacional y bueno, nos jugábamos muchísimo porque, bueno... lo que queríamos al principio, cuando asumimos, que era estar peleando las finales, todavía tenemos esa chance, ¿no? Esa última chance. Ya clasificamos para Libertadores, para fase de grupo, que era algo también otro de las metas que nos habíamos fijado. Así que bueno, todavía queda la otra, que es estar adentro de las finales. Ahí estaba, compañero.